también tu conexión matinal. Y lo comentamos en cada capítulo. Para nosotros es súper importante conocer diferentes historias, conocer emprendimientos, conocer emprendedoras. Y el día de hoy tenemos a un tremendo emprendimiento. Y estuvimos conversando con ella y nos adelantaba un poco que todo lo que hace ella es de su mano, exclusivo, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y hablamos de moda más encima. Único e irrepetible. Así que el día de hoy tenemos a una tremenda invitada. Nos trae su propio diseño y su propia autoría. Le damos la bienvenida a Susana Arredondo a tu conexión matinal. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. No. Nosotros estamos agradecidos que tú vengas y que nos puedas mostrar también parte de tu trabajo, Susana. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Tú eres diseñadora de vestuario y estas prendas que estamos viendo en este minuto son todas hechas por ti, son todas únicas, ¿no? Exacto. Yo soy diseñadora de vestuario, tengo un diplomado también en asesoría de imagen, que lo implanté además para poder asesorar a mis clientas. Uh-huh. ¿Ya? Básicamente esto es moda de autor, ya, porque es mi autoría, son mis diseños, están basados en conceptos, están basados y están dedicados a la mujer que se quiera ver femenina, que quiera destacar, que quiera proyectar lo mejor de ella. Y eso también es un camino, o sea, ir logrando esa identidad. Pero me gustaría viajar un poco en el tiempo, Susana. ¿En qué momento tú te das cuenta que efectivamente, digamos, tienes esta capacidad, tienes esta habilidad y decides emprender y montar, digamos, tu propio diseño de autor? Bueno, desde pequeñita a mí me encantaba el tema de dibujar, hacer monitas, me encantaba eso. Tenía un cuaderno y todos los días en la noche, ponte tú, antes de dormir, dibujaba una muñequita. Nunca me imaginé que esas muñequitas se iban a transformar después en bocetos. ¿Ya? Tuve como entre medio un lapso cuando estaba estudiando, me fui como por el lado de la biología y cuando estuve en cuarto medio, por ahí a mediados de año, alguien me dijo, oye, pero si tú eres súper buena para esto, tenés buenas habilidades manuales, en el colegio están necesitando una persona que dibuje el buzo del colegio. ¿Ya? Pero, ¿con qué edad ahí? 17 años. 17 años ya. Jovencita. Sí, claro, cuarto medio, estaba por salir. Entonces ahí una de mis amigas me dijo, voy haciendo dibujo. Bueno, finalmente el buzo quedó para el colegio. Al año siguiente yo lo vi en las niñas. ¿Tu diseño? Mi diseño. Mira. Fue como súper gratificante ver el buzo ahí y que había sido elegido. ¿Verdad? Qué maravilla. Así que eso fue como un gratificante. Y de ahí dije yo ya. O sea, supe que el diseño había sido elegido y diciembre di la prueba de aptitud académica en ese entonces. Ok. Muchos la dimos, ¿ah? Muchos, sí. Y de ahí me metí a estudiar diseño de vestuario. Ya. Y de ahí emprendiste, o sea, de ahí ya el de camino... De ahí, claro, recorrido. El camino empezó hasta el día de hoy, porque bueno, después de terminar en el... De estudiar diseño, hice cursos de especialización en alta costura, me quedé trabajando 2 años como ayudantía. Uh-huh. En otro instituto, no donde estudié en la universidad. Y después me tiré a Los Leones y empecé como de atrás para adelante, porque empecé con una tienda acá en el Dos Caracoles, en el año 95. ¿Partiste inmediatamente con una tienda física en Dos Caracoles? En el Dos Caracoles. Ya, en el... Ahí sola, porque en realidad la verdad es que siempre he tenido como un camino como sola. Okay. Entonces trabajé, hice mi colección. Mi papá me ayudó con el tema de arrendar el... Para partir, digamos. Claro, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Y partí. Ahí, bueno, tuve 2 años, la cosa no me funcionó como yo esperaba y de ahí como que tuve un desencanto con el diseño. Después me casé, me dediqué a mis hijos, recibía trabajos en mi casa y en el año 2010, iba a cumplir 40 años, dije yo, ¿qué estoy haciendo? Tengo tantas cosas y como que me nació y me refloreció nuevamente el amor por el diseño. Y la necesidad también de reconectar con una de tus, claro, pasiones. Con todo el hecho de también de ser más independiente, porque de hecho lo era recibiendo mis trabajos a medida en mi casa. Sí, claro. Claro, con clientas y gente que conocía, familia y todo. Y ahí me dediqué y empecé con el tema de las ferias de diseño, hice mi colección, ahí como todo un poco, estaba como un poco perdida, porque hice una prenda de una cosa, de una, entonces hice una colección X, ya con un pupurrí. Un pupurrí de cosas, un pupurrí de cosas, claro. Pero eran todas distintas, así como hasta el día de hoy. Ya. Me encanta también la identidad que tienes, Susana, en cada una de tus prendas. También me gustaría preguntarte con respecto al público objetivo. Mujeres, digamos, tienes un público abierto. Cuéntanos un poquito a quién tú realmente o tu marca quiere llegar. Bueno, mi marca está enfocada, como te digo, a la mujer que quiere verse femenina, uh-huh, que sea versátil, porque igual si tú te fijas hay prendas ahí que son como básicas, entonces
trato de también tener ese tipo de prenda que pueda ocuparse con para distintas ocasiones, ¿ya? Y lo otro que también estoy adoptando el tema de todo lo que es paño nacional, rescatando, trabajando algodón orgánico, eliminando el poliéster. Si te fijáis, aquí hay como muy poquito, esto tiene muy poquito poliéster, porque ya es un paño bucle, pero tiene un poco de acrílico. Este también tiene un poco de poliéster por el encaje, uh-huh. ¿Ya? Entonces estoy como tratando de reducirlo por el tema medioambiental. Perfecto. Porque el poliéster es plástico. Exacto. ¿Ya? Está, emana petróleo y todo eso. Entonces, la idea mía es poder también contribuir con el tema de la sostenibilidad y adoptar el tema de la moda circular, por ejemplo, acá. Te voy a explicar. Todo lo que quieras, ¿ah? Todo lo que quieras. No, yo no soy de modelo, ningún problema. Yo opino que puedas ponerte algo. A ver, ya, sí. Susana, no sé si es la talla. Algo. Pero mira, por ejemplo, este abrigo, esta parte de aquí era de un vestido en desuso. Ah, entonces yo lo desarmé. Entonces, yo quiero trabajar, o sea, mi proyecto ahora es poder trabajar con prendas de desuso, pero no customizarlas, sino que desarmarlas, okay, y hacer nuevas prendas con paños. Usar el elemento, pero no tener la prueba, la prenda en desuso y ponerle un par de apliques, sino que usar algunas cosas de esa prenda, claro, ya, para crear nuevas. Claro. Si oye, Susana, mientras la plata dice que yo puede, aquí poquito, hago de modelo, ver, dale, dale, dale. Un poquito más grande que sí, pero bueno, por lo menos. ¿Tú crees que? Pero es para mostrar nomás. La estampa con la que queda. Mira, oye, pero verdaderamente. Mira qué nivel. Automáticamente ahí, quedo, sí, ahí como. Top. Claro, tiene la patrona. Patrona. Oye, me encantó. Oye, está bonito. Vamos a mostrarlo aquí para, sí, que puedan apreciar todos los detalles del trabajo de Susana. Tienen los manguitas acá. Esta prenda está inspirada, esta colección está inspirada en la ópera Carmina Burana, ya, de Karl Orff. No, entonces tiene detalle, como fuerza. Quiero la estructura, como que se vea como ornamental, pero que a la vez te haga ver femenina, pero que te dé como esa autoridad. Porque me encanta. Y además, el tema esto, como todo eso, como recto. Eso, claro, de alguna manera te da como eso, como de presencia, aquí vengo yo, ¿no? Exacto. Me encanta, claro, esa frase, ¿no? Y además tiene personalidad. Son prendas únicas, irrepetibles, como decía Yanka, y que tienen esa fuerza, ¿no? Me gustó muchísimo esta. Oye, Susana, nos comentaron por ahí que Cercotec te premió hace muy poquito. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, aquí también después del 2021, como historia también, volví a retomar las ferias, uh-huh, porque antes de la pandemia fue otro cuento, uh-huh, ya, tema de conocer gente, hacer fotografías, arrendar espacios en otras tiendas. Después del 2021 a todo el mundo nos cambió, sí, el panorama, claro, ya, claro, ya, el tema de la pandemia y todo. Entonces, en ese año, es chiquitito, ese es para una talla, es bebé. Es para bebé. No, estoy, sí, perdida aquí vitrineando junto a Susana. Este. Voy entonces. También puede mientras ser. Mientras, síguenos contando, Susana, dale, por favor, cómo fue también ese premio que recibiste. Bueno, ahí también hay otro camino, porque, como te digo, en el año 2021, empecé con la feria y ahí nuevamente recomencé, como te digo, pero ya como apoyada, porque antes estuve como muy sola. Sentí, ahí ya recibí el apoyo, ponte tú, de agrupaciones en la comuna de Santiago para ir a ferias, uh-huh, para poder mostrar mis trabajos y para con Fomento Productivo de Quilicura. Sí, ya, correcto. Que ahí tengo que hacer mención en este minuto, súper agradecida de toda la gestión que ha hecho la municipalidad y particularmente la alcaldesa, la señora Paulina Bobadilla. Siento que desde ese año para mí ha sido un cambio muy grande porque he tenido muchas posibilidades en la municipalidad para todos los emprendedores. Uh-huh. ¿Ya? Aquí yo soy súper una convencida de que el que quiere salir adelante y el que quiere aprovechar tiene que aprovechar al máximo las posibilidades que las oportunidades, las herramientas, cierto, que les puede dar la municipalidad, por, exacto, supuesto, en esta oportunidad de Quilicura, por supuesto, y el Departamento de Desarrollo Productivo, el, ¿no? Fomento Productivo, el Fomento Productivo, claro, que está apoyando a los emprendedores de Quilicura. Con toda la gestión que hace la alcaldía. Entonces, para mí ha sido wow. O sea, me siento muy apoyada. Mm. Y en conjunto a eso, bueno, todo el tema de las instancias que nos pasan para que podamos presentar nuestros trabajos. Ahí mismo en el centro de negocio de Quilicura, que es Cercotec, ahí también me están asesorando con el tema todo lo que es administración de empresas. Capacitaciones. En el poder centro de desarrollo. Claro, en el centro de desarrollo de Cercotec. Ahí tengo a mi asesor que se llama Adolfo Molina, ya, que también quiero hacer mención y agradecerle, no solo a él, sino que a toda la gente. Aquí está Dinelli, que es del Departamento Productivo, está la Natalie. O sea, hay un montón de gente y además de los mismos emprendedores que también nos apoyamos porque hay como una red ahí. Eso mismo quería trabajar en equipo. Para mí, Susana, es súper importante. Como te digo, antes estaba como muy sola.
desde 2021 para mí la cosa, el panorama cambió por el tema de las posibilidades y de trabajar en equipo. Ahora tenemos proyectos con Jocelyn, que es la chica que vino la semana pasada, el taller del arroz. Ah, cierto, también que estuvimos aquí. ¿Recuerdas la que eran todo rosadito? Ah, también, tenía una idea, también con camisa, el tema de las con chaquetas, pluma, ¿no? Con piel. Es súper, súper importante eso, el lograr ese nexo y que sea real. De crear alianzas con otros emprendedores. Y compartir, porque en el fondo pueden dedicarse al mismo rubro, pero cada uno, cada una tienen una identidad particular. Claro. Y va a haber público para todo, porque hay un público que se identifica conmigo como con el de ella. Entonces, el tema de la competencia, cuando se habla, para mí eso es como... No da lugar. Ya, no. Cuéntanos, bueno, Susana, de la confección de este abrigo. Oye, ese te queda muy el bueno. Color está... Te queda muy bonito. Maravilloso, como un amarillo, Bianca. Mostaza. Y a ti te queda bien porque queda tú tienes super. Una colorimetría cálida. Sí. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo es eso? Perdón, ayúdanos. Susana. Mira, eso no ya es un tema de asesoría de imagen, aquí, ¿eh? Pero vamos a hacer como una pequeña mención en el tema de la asesoría de imagen. Dale. Es que para mí, por eso que te digo, yo quise hacer ese diplomado por el tema de que muchas personas llegan, ¿qué me puedo poner? ¿Cómo me veo el vestido de novia? ¿Cómo te queda? Entonces, me tengo que fijar en su morfología, que es el tipo de cuerpo, el tipo de cara, qué escote te va, por ejemplo, los colores que van con tu colorimetría, en este caso, qué coloración tienes tú. Aquí, por ejemplo, en la colorimetría abarca lo que es, son cuatro estaciones, frío, si son fríos, son inviernos y veranos. Ya. Y si son cálidos, son otoños y primaveras. Y tú me dijiste que era cálida. Tú eres más cálida. Claro, del trópico como, vengo. Claro, y eres como más otoño. Entonces andas como por ahí, como con la Jennifer. Y el color, ¿no? Le queda muy bien, ¿no? Te queda. Te queda porque... lo que me dijo Susana? ¿De qué? Sí, ¿De qué? Ella es esa colorimetría. Tropical. Me encanta. Tropical. Oye, y el corte y también, Susana. Y te queda bonito. Claro, pues el corte te da también la cosa como estructural y también la feminidad. Porque igual te queda un poquito grande, pero eso, por ejemplo, en temas de como de trabajo personalizado, sea en talla, se trabaja a medida. Entonces esa es la posibilidad que yo les brindo. Oye, está muy bonito. A las clientes. Está muy bonito. Oye, Susana, entremos un poquito en materia de cómo la gente que nos está viendo en este minuto puede conectar contigo de alguna manera, preguntarte si hay prendas para que se puedan probar, si puedes crear alguna prenda, si te pueden ir a ver o solamente por Instagram, no lo sé. ¿Cuáles son las maneras de contacto contigo? Mira, primeramente se tienen que contactar conmigo a través del Instagram. Instagram, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué Susana, es? Susana-bajo. Susana-arredondo. V. Ahí está, de hecho, lo estamos viendo en pantalla. En este momento, Bianca, estamos viendo un poco del trabajo de Susana, pero mira la producción. No. Tengo colaboraciones, he tenido la suerte de trabajar con gente súper profesional, qué lindo. Como modelos, me han apañado fotógrafos, entonces también aquí mencionar a todos los fotógrafos que me han apoyado, las modelos que siempre han estado ahí. Apoyando, ¿no? Arroba Susana-arredondo V, para que lo busque usted en Instagram ahora. Esas ya. También son personalizadas, así como más paladito. Esas ahora tienen distintas maneras de usarse. Lo puede buscar ahora en el Instagram, Susana-arredondo V, V corta, ¿ya? Y ahí, en el Facebook, Susana Redondo. Claro, en Facebook, Susana Redondo. Ahí me pueden contactar. Y mi teléfono también lo puedes dar si quieres. Hay mi un WhatsApp también ahí en el más 569-6769-0131. Susana Redondo, hoy en moda y diseño de autor con unas prendas maravillosas. Mira, una boina increíble en este minuto, Cata Ramos. Modelando, maravillosa. A mí me encanta hacer este tipo de cosas, Susana. También cuéntanos, porque hace muy poco vivieron un desfile súper importante. Cuéntanos también cómo viviste esa experiencia. Maravillosa. Ahí es, de verdad, ese fue como un sueño cumplido también, que lo hicimos en equipo. Trabajamos con Jocelyn, con todo el Departamento de Fomento Productivo. Fue una idea que teníamos de mucho tiempo y que la pudimos llevar a cabo. ¡Qué lindo! Fue una experiencia súper linda y además nos permite también poder tener más experiencia, porque así después, cuando hagamos nuestros propios desfiles, ya, claro, vamos a ver, la tenemos más o menos. Con carrete, exacto. Susana, te deseamos el mayor de los éxitos. Es muchísimas maravillosa la colección, lo que estamos viendo acá. Sabemos que tienes mucho potencial también. Y hay que recordar que el fomento productivo de Quilicura, más
el Centro de Desarrollo de Negocios, que lo nombraste, son gratuitos. O sea, no es que uno tenga que ir a pagar para que me ayuden. Usted va, se dirige ahí a su departamento de su comuna, en este caso en particular de Quilicura, sí. Y una ayuda gratuita que entrega la municipalidad, que apoya a emprendedores y que de alguna manera te da la mano para poder subir el siguiente peldaño, que es tan así necesario para los que están de abajo. Es súper importante, como te digo, aprovechar todas las oportunidades, y si te gusta y quieres seguir haciéndolo, porque hay que tener igual fuerza de voluntad y el espíritu de superación. La pasión, que no es fácil, claro. Como te digo, no es fácil detrás de esto, detrás de mi profesión, de mi emprendimiento que tengo, que como trabajo en ferias, como te comentaba, detrás de esto hay cosas que la gente no ve. Entonces te pueden ver tu lugar muy lindo, porque me preocupo mucho de tener mi stand bonito, de tener algo todo muy grato para la persona que llega, pero no sabe la carta de presentación, claro, además. No sabe lo que hay detrás, claro. Que el empuje del carro, que de repente es lidiar, pucha, me fue mal, el sacrificio, pasé frío en esta feria, el tiempo, y de repente te vaya en cero. Pero no bajar esas guardias, no bajar esas ganas y salir adelante y pensar en grande. Yo de aquí al mundo y del mundo para acá. Eso. Maravilloso. Muy bien, entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo. Un gusto tenerte aquí, compartirle también a un montón de personas que nos están sintonizando tu historia y también esa garra y esa pasión por ir detrás de los propios sueños. Muchas gracias. Susana, un placer, éxito. Igualmente. En todo lo que se viene, a seguir trabajando con la Municipalidad de Quilicura, con sí, el agradecida Centro totalmente de Negocios, y que quizás en un futuro no tan corto podamos encontrarte en un lugar físico, en un local, sí, y que te vaya muy, sí, pero muy bien, ¿eh? Para allá vamos, para allá. Muchísimas vamos. Gracias, Susana. Muy bien, sí, y con gracias. Susana, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa con la gata maravillosa, con esa boina me preciosa. Ya le dijeron que era tropical, era cálida. Nos vamos a una pausa comercial, nos separamos un instante y ya regresamos con mucho más de tu conexión matinal. No se separe.